escuela de Yusuf, Nedim. ¡Qué cínica! Después de que ella abusó de toda mi confianza. Si no fuera por el maldito dolor, la hubiera perseguido. ¡La he perdido, maldita sea! Buscarás por todas partes. Buscarás por debajo de cada piedra, Nedim. ¡Búscala por todos lados! Seher va a pagar por todo lo que me hizo. ¡Esa maldita de Seher! ¿Escuchas lo que hizo? Ella se fue a la escuela de Yusuf. ¿Y si se encontraron con Yaman? Han pasado 2 meses. ¡2 meses! ¿Por qué Yaman no se rinde con Seher todavía? ¿Por qué crees? Por venganza. ¿No ves que detrás de ese fuego de venganza todavía hay amor al que no pueden renunciar? ¡Los dos no deberían estar juntos en ningún momento! Tanto por tu bien como por el mío, no deberían estar juntos para nada. ¿Qué pasa si Yaman ve a Seher? ¿Qué pasa si Yaman encuentra a Seher? ¿Te imaginas lo que pasaría? Pasaron 2 meses. Yaman se recuperó completamente. ¡Seher se fue! ¿Y si ella ahora le cuenta todo a Yaman tal como pasó? ¿Crees que no sabrá que fuiste tú quien hizo que el hígado de Yaman enfermara? Que le echaste de esa mansión por chantaje. ¿Y que dejaste esta mansión para hacerle un favor? ¿Te imaginas decirles esto? ¡Me estoy volviendo loca! ¡Ay, no puede ser! ¡Maldita sea! Mira, si Seher se atreve a hacer algo después de este tiempo, Yaman no confiará en ella. ¿Crees que va a confiar en la palabra de una traidora, eh? Digamos que es como dices. Y yo diría que está mintiendo. Yo digo que Seher se arrepintió. Dejó esa vida de rica, huyó con ese hombre y ahora intenta volver. Yaman ni siquiera escuchará a Seher cuando ella no tiene pruebas. No tengas miedo, relájate. Intenta ganarte a Yaman. Ay, me voy de compras ahora. Recibí una gran cantidad de dinero. ¿Quieres venir conmigo? Sería una buena idea. No dejo de pensar en esto. Bueno, entonces hay que irnos ahora. Sisek, ¿pasa algo? ¿Qué tienes? Lo planeaste todo. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Cómo puede una madre hacerle esto a su hijo? ¿Y llamas mala a Seher? ¡Tú eres lo peor! Tú también me engañaste desde el inicio. ¡Qué desgraciada eres! ¡Mírame, Sisek! ¡Conoce tus límites! ¡Conoce tu lugar o te haré conocer muy bien ese límite! ¡No me digas que defiendes a esa serpiente otra vez! ¿Me oyes? ¿Acaso crees que esa idiota quiere más a Yaman que yo? ¡Yo que he hecho todo por Yaman, Sisek! ¡Yo lo hice todo por él! ¿Qué hizo esa mujer? ¡Ya respóndeme! ¡Se fue a la primera oportunidad! ¡No, no se fue! ¡La echaste con mentiras! ¡Lo oí todo! ¡Y ahora iré y le diré la verdad al señor Yaman de una vez! ¡Aldo! ¿A dónde crees que vas? ¡Mírame! Si te atreves a decirle una sola palabra a Yaman, Sisek, te juro que tu cadáver saldrá por esta puerta, pero antes te haré sufrir, Sisek. ¿Quién eres tú para amenazarme así? ¿Quién eres tú para amenazarme? Pero no te preocupes, yo sé cómo deshacerme de ti. Y tú sabes de lo que soy capaz, ¿cierto? No, no puedes. No puedes echarme. ¿Crees que no puedo echarte?
Sisek, yo he arriesgado todo por Yaman. ¿Crees que no me atrevería a echarte de aquí, maldita idiota malagradecida? ¿Te atreves a decirle algo a Yaman, aunque sea lo más mínimo, y te juro que te entregaré yo misma a las manos de tu esposo, que te está buscando ahora y te va a matar? ¿Me escuchas? No te tengo miedo. Ah. El señor Yaman me protegerá. ¿Hasta dónde te protegerá Yaman, Sisek? Yaman no puede protegerte de lo que te puedo hacer. Nadie puede alejarte de mí. Sisek, yo separé a Yaman de su esposa Seher, a la que quiere mucho y es una cobarde. ¿Quién piensas que eres, Sisek? ¡Dime quién! No eres más que una pobre idiota para mí. A pesar de Yaman, haré lo que sea para que tu esposo te encuentre. Inténtalo si quieres. Si eso quieres, anda. Ve y dile todo a Yaman. ¿Qué es lo que esperas, Sisek? Veamos cómo lo haces. Te crees tan valiente, ¿verdad? Quiero que le digas. ¡Ve ya! Está bien. No le diré nada a nadie. Sisek, no vas a decirle nada a nadie, ni mucho menos a Yaman. Y si intentas decirle algo a alguien mientras no estoy aquí, te voy a acabar. Y escúchame muy bien. Te juro que haré mucho más de lo que hice y dije aquí. Te voy a hacer pedazos.